¿Ya? Yo. Ayúdame, compadre. ¿Dónde allí lo paramos? ¿Tú qué te llegando? Camaradas, por eso. Por eso es el fuerte. ¿Qué?
está negativa. Más cuide de arriba. Levántele de atrás. Al paso. ¡Que viva el Sagrado Corazón de Jesús! ¡Que viva! ¡Que nos mande un buen temporal! ¡Que nos lo mande! ¡Que viva! ¡Que vivan nuestras familias! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra fe! ¡Que viva! ¡Que vivan nuestros familiares que están ausentes! ¡Que viva! ¡Que nos... Sí, para allá. Pégale, pa' usted. ¡Grítale! La que tiene más tiempo. Como quieras, si quieres agarrarlo. Sí, déjalo un rato y para remudarnos, porque... Sí, ya ahorita sí sentíamos bien, fue que no. Pero ya ahorita ya lo bueno que ya... Sí, gracias. Somos hartos, cita de ratito en ratito. ¡Vámonos! ¡Que viva el Sagrado Corazón de Jesús! ¡Que viva! ¡Que vivan nuestras comunidades! ¡Que viva! ¡Que vivan nuestras familias! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra fe! ¡Que viva! ¡Que nos mande un buen temporal! ¡Que nos mande! ¡Apláudenme! De Morelia son como... ¡Cámbiame esta, no! ¡Ah, no, si está fría todavía!
Camina más rápido, vato.
Jesús. ¡Que viva! ¡Que viva el Sagrado Corazón de Jesús! ¡Que viva! Bien, preséntelo a otras personas de los que no las han cargado, ¿eh? Sí, a ver, ¿quién dijo yo? De las que no han cargado, pues. Que tengan ganas, pues. Van a decir que no los cargamos. La cartera también. Si traes billetes, llévatela. ¡Que viva! ¡Que viva nuestras familias! ¡Que viva! ¡Que viva la paz del mundo! ¡Que viva! ¡Que viva nuestras comunidades! ¡Que viva! Suelten bien, suelto, sujétenlo un poquito porque luego se cae una de mano. Aquí tenemos la nueva carita de filmación en mayo. Ahí está, ya le pagamos. ¡Viva el Sagrado Corazón de Jesús! ¡Viva! ¡Viva el Descanso Corazón de Jesús! ¡Viva! ¡Viva el Inmaculado Corazón de María Santísima! ¡Viva! ¡Viva Nuestra Señora de la Salud! ¡Viva! ¡Santísima Virgen María! ¡Santísima! ¡Viva!
Cristo Rey. ¡Viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Que viva el Inmaculado Corazón de María Santísima! ¡Viva! ¡Que viva Nuestra Señora de la Salud! ¡Viva! ¡Que viva Nuestra Señora de Guadalupe! ¡Viva! ¡Que viva Dios Padre Yahvé Sebaot! ¡Viva! ¡Que viva el Sagrado Corazón de Jesús! ¡Viva! ¡Sagrado Corazón de Jesús! ¡Alabío! ¡Alabao! ¡Alabismo!
¡Que viva el Shabaot! ¡Viva! ¡Sagrado Corazón de Jesús! ¡Mío! ¡Sagrado Corazón de Jesús! ¡Mío! ¡Una porra! ¡Alabado! ¡Alabado! ¡Alabín bomba! ¡El Sagrado Corazón de Jesús! ¡El Sagrado Corazón de Jesús! ¡Ra, ra, ra! ¿Pueden cruzar? ¡Viva Cristo Rey! Thank you.
No te conozco. ¿Qué, güey? ¿Sí puedes hablar? Sí, güey, ya te estamos grabando. Yo me atreví a disparar el día. Soy chulísimo, güey. Fírmale de parte de los diamantes.
Sí.
jalisciense. ¿Va, que va? Un jalisciense del norte. Un jalisciense del norte. Échale un canto. Las abajeñas, ¿eh? Ah, escuchándolo bien. Los ojos.
Ya casi está listo, ¿eh? ¿Cuánto quieres, hijo? Thank you.
un, dos, uno. Esté con ustedes. Para disponernos a celebrar esta Eucaristía, pidamos a Dios que tenga piedad y misericordia de nosotros, puesto que delante de Él nos reconocemos pecadores. Yo confieso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a los tres hermanos que intercedan por mí, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Piedad de nosotros.
nuestra Eucaristía, pidiendo al Señor Dios por toda la comunidad de aquí de la reunión, todos los fieles devotos del Sagrado Corazón de Jesús. Pliquemos al Señor por todas aquellas personas que se encomiendan a nuestra oración. Pedimos también en acción de gracias por Ángel Leonardo, por Ángel Cruz, que el día de hoy recibe a Jesucristo sacramento. En acción de gracias por los 3 años de vida de Juan Diego Solórzano Aguirre, el descanso de eterno de hermana Domínguez Piñón. Estamos por la salud de los enfermos. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que gozosos de honrar el corazón de tu amado Hijo al recordar la grandeza de los beneficios de su amor, merezcamos recibir gracias cada día más abundantes de esa fuente celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Quienes puedan sentarse, vamos a escuchar la palabra de Dios. Verdaderamente nos ama porque es propiamente lo que nosotros celebramos el día de hoy, el amor de Dios. Fíjense cómo esto ha traído, pues prácticamente en medio de nosotros, cuando alguien quiere manifestar un amor hacia otra persona, lo primero que trata de dibujar, ¿verdad?, es un corazón en el cual poder decirle al otro: te amo, eres para mí alguien especial, eres alguien importante, eres alguien valioso, me agradas, me gustas. Y cuando una persona ciertamente está enamorada, pues esa imagen del corazón es algo relevante. Y así también entre nosotros, Dios nos demuestra el día de hoy su grande e inmenso amor. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre. Un amor sin medida, un amor sin límite, un amor sin egoísmo. Un amor que simplemente se da a manos llenas. Y el día de hoy nos dice el Evangelio: miren, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque ese corazón ardiente de Cristo, hermanos, tenemos que aprender a amar, hasta poder dar la vida por nosotros o por la persona que verdaderamente se ama. Por eso el Señor ha manifestado su amor, se ha sacado el corazón para decirnos: mira, hasta dónde ha llegado el amor por ti, hasta poderme sacrificar, hasta poder dar mi vida, ofrecer mi vida por ti. Ese corazón traspasado por la lanza, ese corazón herido, ese corazón ardiente en el cual Jesús nos ha manifestado ciertamente cuánto nos ama. Pero yo quisiera preguntarles, hermanos, y ustedes, ¿cuánto aman a Dios? Pero no solamente decírselo con las palabras, con nuestra boca, sino manifestárselo. Y podemos manifestárselo de muchas maneras. En primer lugar, una aceptación fiel y total hacia Dios, en el cual las cosas de Dios tengan primacía, en donde Dios ocupa un lugar importante en mi vida, donde nosotros le demostremos a través de nuestra oración, a través de nuestra devoción, a través de nuestra cercanía, a través de la vivencia de la Eucaristía, a través de las obras de caridad, a través de las obras de amor, que verdaderamente le amamos. Porque dice también el Evangelio: mira, quien dice que ama a Dios pero odia a su hermano es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Tú cuánto amas a Dios? Y si dices amar a Dios, tienes que demostrarlo también en la vivencia con los hermanos, erradicando de tu corazón el odio, el egoísmo,
la avaricia, el rencor, el resentimiento, erradicando y sacando de tu corazón todas aquellas intenciones malas que muchas veces nos hacen odiar en lugar de amar. Hay una hermosa ejaculatoria que nos dice: haz mi corazón semejante al tuyo. Y el corazón de Jesús es un corazón humilde, como dice el día de hoy el Evangelio, es un corazón sencillo, amable, generoso, desinteresado. El corazón de Jesús es un corazón que verdaderamente ama sin esperar nada a cambio. Hoy tenemos que preguntarnos, hermanos, entonces, ¿cuánto hemos amado a Dios? El alegrarnos por poder celebrar al Sagrado Corazón de Jesús no puede ser solamente el hecho de decir: vamos a celebrar una fiesta más. No, vamos a celebrar el amor de Dios, vamos a recordar cómo el Señor Dios me invita a mí de una manera especial a amar a los demás, a darme a los demás, a entregarme por los demás. El Sagrado Corazón me invita para que yo vaya transformando y moldeando mi corazón semejante al de Él. Porque al final de cuentas, hermanos, esa es nuestra meta de nosotros como hijos de Dios, como parte de la iglesia: llegar a configurarnos con Cristo, tener los sentimientos de Cristo, ser otro Cristo en la tierra. De ahí entonces que nos llamamos cristianos. Ese es nuestro nombre. Cristianos católicos. Porque estamos llamados a dar testimonio de Cristo y hacernos semejantes a Él. Esa mirada tierna que tiene el Sagrado Corazón, esa mirada bondadosa, sea entonces también, hermanos, una mirada tierna hacia cada uno de nosotros, una mirada llena de bondad, llena de amor, llena de ternura, con la cual podemos vernos como hermanos, no como rivales, no como enemigos. El poder dar lo mejor de nosotros. Y hoy, ¿qué le queremos dar al Sagrado Corazón? ¿Qué vamos a ofrecerle al Sagrado Corazón? Nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestra fe, nuestro amor, nuestra gratitud. Tenemos que agradecerle también todos los beneficios, todas y cada una de las bendiciones que el Señor Dios nos ha derramado, que el Señor Dios nos ha dado, concedido a cada uno de nosotros. Y darlo todo por Él. Él lo dio todo por nosotros. Lo apostó todo por nosotros. ¿Hasta dónde estaremos nosotros dispuestos a dar por Él? Que sea, hermanos, una renovación de nuestra fe. Que sea una renovación de nuestra devoción hacia ese corazón ardiente de Cristo, hacia ese amor de Dios por nosotros. Que ustedes, como fieles devotos del Sagrado Corazón, como parte de la comunidad de la reunión, pudieran decirle el día de hoy: Señor, ayúdame, muéstrame el camino para poderme acercar a ti de una manera especial, para tratar de buscarte en cada momento de la vida. Quienes vienen cada 8 días a misa, hermanos, que lamentablemente no son tantos. 10, 15, ¿ya? Podríamos decir, hermanos, esa, mira, todo lo que pide de la reunión no son 10, son, ni son 15, son más. Buscar al Señor, mira que es nuestro beneficio, nosotros necesitamos de Dios. Somos nosotros los que necesitamos de su bondad, de su misericordia, de su bendición.
viernes tenemos esa celebración en la cual podemos encontrarnos con Él y venirlo a ver a Él, a encontrarnos con Él a través de su hermosa imagen, pero también a través de la Eucaristía. Que no sea solamente una vez al año, mira. Hoy hay bastantes, les digo, todos los viernes hay 10, 15, 20, por mucho. ¿En dónde estamos todo el año? ¿Solamente una vez al año le demostramos nuestro amor a Dios? ¿Solamente una vez al año Él nos lo demuestra? No, nos lo demuestra a diario, en cada momento, y de manera especial en la Eucaristía. Cierto que el día de hoy también Leo, ¿verdad?, recibe a este Jesús, a Dios, al Sagrado Corazón, presente en el Santísimo Sacramento del altar, el cual le damos gracias. Y damos pues, hermanos, con fe, con devoción. Yo me acuerdo hace, ¿cuántos años será? De unos 18 años, 20 años. Estuve aquí de seminarista y me tocó, ¿verdad?, preparar la fiesta del Sagrado Corazón ahí con Quique. Andaban haciendo los gusanos estos de Winumo, con Ibrado, y ahí toda la noche nos la pasamos en oración, velando y demás. Pues, hermanos, que no se pierda ese amor, esa devoción al corazón de Jesús. Yo me acuerdo en aquella ocasión que vine, en las pláticas de los niños, había unos 50 niños. Esa ocasión me tocó estar aquí, me tocó estar en las tablas con el Carmen. Entonces, hermanos, ustedes son gente de devoción, son gente, ¿verdad?, de amor hacia Dios, pero que no se lo demostremos una vez al año, se la demostremos siempre. Y podamos gritar con orgullo, podamos gritar con valentía, que viva el Sagrado Corazón de Jesús. Mis hermanos, pedimos abundantes bendiciones a Dios, que nos ama infinitamente. Nos ponemos de pie. Hermanos, para que ese sacrificio que es mío
pero también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, el inefable amor del corazón de tu Hijo amado para que este don que te ofrecemos sea agradable a tus ojos y sirva para expiación de nuestros pecados, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual con inmenso amor se entregó por nosotros en la cruz e hizo salir sangre y agua de su costado herido, de donde habrían de brotar los sacramentos de la Iglesia, para que todos los hombres atraídos hacia el corazón abierto del Salvador pudieran beber siempre con gozo de la fuente de la salvación. Por eso, con todos los ángeles y los santos te alabamos cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen, beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de sus pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Desde entonces este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron con la esperanza de la resurrección, de todas las ánimas del purgatorio, de Yomana Domínguez Piñón.
Todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor Dios, de cada uno de nosotros, te pedimos por toda esta comunidad de la reunión, que el día de hoy celebran su fiesta patronal en honor al Sagrado Corazón. Por todos los fieles devotos del Corazón de Jesús. En acción de gracias por Ángel Leonardo, que el día de hoy recibe a Jesucristo sacramentado, por los 3 años de vida de Juan Diego Solórzano Aguirre, por cada uno de ustedes y sus familias, la salud de los enfermos, el aumento de las vocaciones. Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Manifiesten el signo de reconciliación, la paz del Señor. Paz del Señor.
Eres Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Yes, I'm not.
Thank you.
Ricky. Ricky. Bueno, se calienta pues también, Ricky. Órale, pues, mi Ricky. Ricky. Le voy a poner a mi caso. Dile, yo un cuadro, lo traiga.
We'll be right back.
ser testigo siempre, siempre y hacer un lado lo que piensen los demás. Es tu belleza la frecuencia que me trae a los dos. Ponte tu parte a ver qué pasa.
De este lado tenemos saludos especiales para el amigo Lorenzo.